En el último video sobre Austral Linux, algo que me llamó la atención fue que fuera un sistema híbrido que toma componentes de otros escritorios. Bueno, casualmente, ahora llega a mis oídos la versión que saca Makulu Linux, que se llama Shift, y que nos ofrece lo mismo. Yo no sé si es una moda o qué, pero bueno, vamos a ver Makulu Linux Shift en la Garza Resistente. Bien, como les decía, esta noticia me llegó, no recuerdo bien en qué portal la leí, que era una nueva versión de Makulu Linux diferente a las que ya venían ofreciendo. Para que estén en contexto, Makulu Linux es una distribución que ya tiene bastantes años en el mundo de GNU Linux, no es muy conocida, es una distribución vietnamita y es una distribución que siempre trató de ofrecer un entorno muy amigable para aquellos que venían de Windows a Linux. Creo que esa era la primera de de los objetivos de la distribución. ¿Cómo lograban esto? Bueno, lograban poniéndoles temas de Windows 7, usando una disposición de escritorio con Cinnamon y XFCE bastante similar a Windows, pero además fueron agregándole cositas que hoy pertenecen al pasado, pero que con esta distribución se mantienen vivas, como por ejemplo Compiz. Este gestor de composición que nos daba esos efectos increíbles de cubo de escritorio, bueno, de ventanas gelatinosas, un montón de cosas increíbles que los que ya tenemos unos cuantos años en Linux seguramente hemos visto esa edad dorada de Compiz. Y nos ofrece eso y el gestor de ventana Emerald. También trae Doki, por ejemplo. Bueno, una distribución bastante particular, ¿no? Por todo esto que nos ofrece. Yo la conocí hace 2 o 3 años atrás porque justamente me agarró un ataque de nostalgia, quería volver a ver Compiz funcionando y la descargué, la probé y la verdad que estaba verde. Crasheaba el gestor de ventanas, me quedaba sin los bordes de la ventana, tenía que reiniciarlo y todo ese tipo de cosas. Y bueno, quedó en eso, en una prueba. Y hoy me llegan novedades de esta distro con una nueva versión que se llama Shift. La presentan en la nota como un sistema híbrido que toma componentes de otros escritorios. Eso fue lo que me descargué, eso es lo que están viendo en este momento. Y hasta ahora lo que les digo es que esto es un genome, lleno de extensiones, pero un genome al fin. Vamos a ir a la página del desarrollador makululinux.com, todo un mundo de posibilidades, ese es su eslogan. Si bien es una distribución vietnamita, está muy el branding de la distro es muy africano. De hecho, es un hipopótamo su logotipo. Y bueno, ven, acá van a ver algunas capturas de lo que es Makulu, que tiene estas dos versiones, Core y Shift. Ahí ven, es muy parecida a Windows. Hasta usa los iconos de Windows, la versión Core. Esto es Cinnamon, si no me equivoco. Acá Doki funcionando con Genome Pi. Viene como que todo una cosa así, el cubo de escritorio de Compiz, cómo olvidarlo, qué maravilla. Bueno, eso es la versión Core. En la versión Shift, vamos a ir a Shift, ahí está. Bueno, no hay. Hay un video. Acá abajo creo, si no me equivoco, no, no está. Les quería mostrar eso. Acá está, este es el video. Les explico, este video cuando ejecutan la distro en modo live, se ejecuta automáticamente en pantalla completa al arrancar. Entonces, cuando uno arranca, cree que de golpe hay una animación de inicio y en realidad es un video a pantalla completa. Básicamente explicándonos cuál es la disposición del escritorio y demás. Bueno, Makulu Shift tiene, a ver, dice, tiene 5 estilos de menú diferentes, 2 tipos de escritorio distintos, 23 variaciones de temas, tiene un sistema de, digamos, de táctil para pantallas táctiles para reconocer gestos. Muy prometedora la situación. Y veamos qué es lo que ocurre con las versiones, porque dentro de
la versión Shift hay dos descargas. Una basada en Ubuntu y otra basada en Debian. Y hay una tercera que es una imagen optimizada para VirtualBox. La de Ubuntu viene a su vez con dos versiones. Una Full, que pesa 2.7 GB, y una Light, que pesa 1.8. Y Debian solo trae la Light, que pesa 1.5. Yo normalmente descargaría Debian. Entre Ubuntu y Debian, saben que me quedo con Debian 100%. Pero como Debian no trae una versión Full y quiero ver qué software tiene preinstalado, me descargué la de Ubuntu. ¿Sí? Que es lo que estamos viendo acá. Bueno, cerramos esto y pasamos a ver rápidamente qué nos presenta Maculu Shift. Lo que tenemos acá abajo es un panel inferior, ¿sí? Un panel muy a lo Windows, con el botón de mostrar escritorio acá en la parte inferior derecha. Bueno, el menú clásico de Genome, donde podemos apagar el sistema, acceder a los ajustes, controlar las conexiones de Wi-Fi, brillo, sonido, el reloj con el calendario. Esto es un cambiador de espacios de trabajo. Esto es un applet de Maculu, que lo vamos a ver después. Tenemos un escritorio, un teclado en pantalla para los gestos en táctiles. El manager de layout, o sea, vendría a ser como un gestor de disposición del escritorio. Me imagino que... a ver, vamos a verlo. Elige tu menú preferido. Lo que hace es cambiar el menú, por lo que veo. Este se llama tradicional. A ver. Sí, el que estaba. Esto es Windows. Estilo Windows. Bien. Sí, son distintas disposiciones del escritorio. Este es uno de donde están todas las aplicaciones sin categorizarlas. Esto se llama panel. Panel, a ver. Bueno. Y lo único que cambia acá es esta sexta opción, que en realidad lo que hace es volvernos al Genome Shell tradicional. Aclaro. Lo que estamos viendo es Genome Shell, ¿sí? No es otra cosa. Hasta ahora no hay ninguna cosa híbrida. Esto es Genome Shell, pero está tuneado con muchas extensiones. Esto que vemos acá es, esto es Arc Menu. Esto es Arc Menu, que tiene estas distintas opciones, ¿sí? Este es Arc Menu, tenemos los lanzadores, iconos, el gestor de tarea con solo iconos, la bandeja del sistema, etc. ¿Sí? Esto es un Genome que no tiene la disposición tradicional de Genome Shell. Que no entiendo para qué ponen Genome si van a poner esta disposición, porque para esto pongo Cinnamon o XFCE. No, ahí ya arranco con alguna crítica con Maculu que no me está gustando. En realidad, la gracia de Genome Shell es que sea Genome Shell, básicamente. ¿Qué es esto? A ver, lo pongamos a Genome Shell. Poner otra disposición, para eso instalo otro escritorio, que además es mucho más liviano. Esto es Genome Shell. Esto es Dash to Dock a lo Unity. Y esto, ahí está, ¿ves? Pero bueno, la disposición que nos ofrece Maculu es esta. Para lograr esto hay que recargar Genome Shell con un montón de extensiones, y la verdad que no me gusta en lo más mínimo, ya cuando uno empieza a agregar tantas extensiones que en definitiva terminan afectando después al rendimiento del sistema. Por ahí el sistema se actualiza y las extensiones no, y dejan de funcionar y empiezan a dar problemas. Tenemos iconos en el escritorio, que eso también lo logramos con otra extensión. Tenemos un clic derecho en el escritorio. Un clic derecho en el escritorio donde podemos crear carpetas nuevas, etcétera, y podemos cambiar desde acá el papel tapiz o background o wallpaper. Se nos aparece esta pequeña pantallita. Elegimos el wallpaper y no pasa nada. Acá están. Esto, les aviso, esto es Variety. Variety es un programa para justamente ir cambiando el escritorio en forma random. Uno elige cada cuánto tiempo va cambiándolo.
Lo bueno de Variety es que trae escritorios de una infinidad de sitios online donde uno puede descargar escritorios muy lindos. Bueno, todos los escritorios que veo acá son todos muy minimalistas. A ver esto, pongamos. Pero ¿cuál es el problema de esto y qué es lo que no me gusta? Variety, yo lo usé un tiempo, muy poco lo reconozco, porque justamente lo que vi es que era una locura lo que comía recursos del sistema. Y la verdad que nada más que para poner un wallpaper, yo tengo una carpeta con 1500 wallpaper, elijo el que más me gusta de ahí y listo, y se acabó el problema. No necesariamente tengo que sobrecargar el sistema para usar Variety. Hay quien le guste, tal vez válido. Ni siquiera se muestra la pantalla. Bueno, vamos a salir. Acá tenemos Variety para gestionar el wallpaper. No es una buena opción. Estoy seguro que esto debe estar chupando recursos del sistema a los locos. Temas. En realidad lo que es son variantes del color de énfasis del tema, ¿sí? Podemos ir a este estilo Manjaro con este verdecito. Hay cambio de los iconos. Los iconos son todos los mismos, pero van cambiando el color. Y podemos cambiar también el cursor acá. Y no más, no podemos hacer mucho más. Calculo que si queremos cambiar el tema de la shell y todo eso, tendremos que ir por los ajustes de Genome, como siempre. Había algo más acá, a ver. Y no hay mucho más que mostrar acá. Bueno, vamos a abrir la terminal antes de empezar a ver los programas que están instalados. Y veamos. Comando no encontrado. Un name. Ah, bueno. Ah, okay. Perdón, ¿no? Tontera mía. Kernel 5.4. Kernel bastante reciente, está bueno. Bueno, está basado en Ubuntu, así que calculo que por eso tiene un kernel bastante nuevito, ¿sí? Y veamos si tiene htop. No está htop. Bueno, acá me ofrece primero las versiones snap, que tiene la versión 3.0 en ese repositorio, y en los repositorios comunes tenemos la 2.2. No entiendo por qué eso será, no sé si estará usando los repositorios de Debian quizás, por eso está en la versión más vieja, pero prefiero esa versión y no la de Snap. Yo no estoy para nada contento con los paquetes Snap, son pesados, son lentos, están llenos de bugs. Acá mismo yo instalé Simple Screen Recorder y lo instaló desde Snap, no desde la tienda de software de Ubuntu, no hay otro que no sea el Snap, y directamente no me aparecía en el menú. Después, si escribo y hago la búsqueda, me aparece este, que es el que instalé desde los repositorios con la consola, y me salen todas estas opciones, entradas duplicadas, que estos son las versiones de Snap. La instalación con Snap me generó 1, 2, 3, 4, 5 entradas duplicadas. Y eso es muy común, suele pasar siempre. No sé por qué, es un bug. No. Y además es que es muy lento, no tarda una eternidad en arrancar. Canonical hizo cosas maravillosas, entre ellas Ubuntu. Ubuntu es una distribución que quiero muchísimo, fue mi primera distribución. Y de hecho el nombre del canal se debe a la primera distro que yo usé, que fue Hardy Heron. Pero lo que están haciendo ahora, la verdad que no me gusta para nada, con, por ejemplo, el tema Snaps. Ubuntu Server, por ejemplo, es un producto maravilloso, maravilloso, increíble. Yo hoy por hoy, si tengo que optar para un servidor, tengo Ubuntu Server, Debian o CentOS. De ahí no me muevo, porque son de gran, gran, gran calidad. Pero en la parte desktop fueron girando hacia, por ejemplo, el tema de los Snaps. Y el tema de los Snaps, la verdad que no está saliendo bien a mi criterio. Habrá quien estará de acuerdo y piensa que, bueno, que hay que universalizar la paquetería. Eso es otra discusión para mí. Digamos que puede ser que tengan razón.
pero Snap no es la solución. De último, iremos a ver Flatpak o otras cosas, pero Snap, la verdad que hasta ahora es una desilusión. Y acá todo va por Snap, o sea que una tristeza total. Pero bueno, quiero verlos cómo está de consumos. Consumo del sistema. Ahí está. Veamos qué tenemos. ¡Oh! Madre mía. Madre mía. 2.5 gigas. Sobre un total de 4 que tiene la laptop, está comiendo 2.5. ¿Cuáles son los procesos pesados? Bueno, Genome Software, que se está corriendo en segundo plano. Bueno, Simple Screen Recorder, que es, tenemos que restar 260 megas. Genome Shell, Variety, se dan cuenta, 80 megas de Variety, nada más que para que cada 10 minutos me cambie un wallpaper, es una locura. Pesado, sistema muy, muy pesado. No sé si por eso pusieron de logotipo un hipopótamo, porque me parece que todo concuerda. Tengo el CPU en un uso bastante elevado, en el micro, pero lo que más me molesta es la memoria RAM. 2.5 GB es una locura. Es muy pesado. Bueno, vamos a ver qué software incluye. Vamos primero a ver qué instalador incluye. Bueno, acá me aparece un cartel que primero me sugieren que elija el lugar de donde yo estoy descargando, para hacer una elección de mirrors. No lo voy a hacer ahora directamente, voy a arrancar la instalación porque quiero ver qué instalador utiliza. Calculo que será Ubiquiti porque está basada en Ubuntu. No, Calamares. Utilizan Calamares. Bueno, muy buena elección. Calamares es un muy buen instalador. Ahí está el hipopótamo pesadito de Maculu. Y utilizan Calamares. Bueno, eso está bueno. Y bueno, vamos a ver qué aplicaciones trae por defecto. Bien. Vamos a accesorios. Catfish. Catfish es un buscador semántico de archivos y carpetas. Esto es del escritorio XFCE. Así que acá empezamos con la promesa de lo híbrido, a cumplirla, porque esto es XFCE. Es raro verlo en Genome, aunque algunos lo instalan porque es una utilidad bastante, digamos, interesante. Luego tenemos extensiones. Seguramente acá me parece el menú es Arc Menu, seguro. Dash to Dock, seguro. Bueno, tenemos Better Volume Indicator, Brightness. Dash to Dock no está activo. ¿Qué estarán usando? A ver. Switch Workspace, Workspace Indicator. Arc Menu, ahí está. Dash to Panel están usando. Bueno, como ven, hay un montón top icons. Uf, hay un montón de extensiones. Y por eso también el sistema es tan pesado. Ubuntu, en su versión original con Genome, tira 1.3 GB de memoria RAM. Una distro basada en Ubuntu no la pueden llevar a 2.5, es un delirio. Bueno, veamos. ¿Qué más teníamos? En aplicaciones, accesorios, tenemos Files, que esto debe ser Nautilus, o... No, esto no es, no, esto es Nemo. Sí, Nemo. El gestor de archivos de Cinnamon. Bueno, tenemos componentes de XFCE, tenemos el gestor de archivos de Cinnamon, que es un excelente gestor de archivos, Nemo, me encanta. Es una muy buena elección, incluso me gusta más que Nautilus. ¿Qué más tenemos? Leafpad, esto es del escritorio LXDE. O con gestores de ventana, es un gestor de texto muy livianito. Bueno, sí, hasta acá vemos que es una mezcolanza importante la que han hecho. A ver, accesorios. Bueno, el editor del menú, Stacer. Esto llama la atención. Stacer, para que no conoce, es una herramienta muy parecida para los que vienen de Windows al CCleaner. Stacer es una herramienta de monitoreo, pero que permite hacer limpiezas del sistema,
permite, gráficamente es muy bonito, es pesado, porque esto, si no me equivoco, está escrito en Electron, pero tiene un montón de opciones donde yo puedo acá configurar qué aplicaciones quiero que se inicien al comienzo. Acá está, como les decía, el video de introducción, que se ejecuta automáticamente. Esto es para limpiar, esto es como BleachBit. Bueno, es como un gestor bien completo. Es raro que nunca lo vi que lo traiga alguna distribución por defecto. Pero bueno, esta lo trae. A ver, ¿qué más tiene? Stacer, Variety, que bueno, ya les expliqué de lo innecesario de la existencia de Variety, pero bueno, para que le guste, ahí está. Warpinator es un software también de Linux Mint, creo que es, no me acuerdo si viene solamente para Cinnamon o también está para XFCE y Mate. Es un desarrollo de Linux Mint que es para compartir archivos a través de una red. En entornos de trabajo corporativo es muy útil. Juegos, a ver, tenemos los clásicos de Genome, el Isle Riot, ajedrez, Mahjong, y tenemos dos cosas, y Sudoku, y tenemos dos adiciones que están buenas. Lutris es una plataforma de juegos similar a esta, que es Steam, la más conocida, la que todos ya conocen, que está buenísimo para aquellos que vienen de Windows y no se animan porque tienen el concepto de que en Linux no se puede jugar a nada. Bueno, a través de Steam se puede, y de hecho muy bien. Yo no soy gamer, pero sé que funciona muy bien Steam, y los juegos que tiene cada vez son más los títulos y demás, así que está buenísimo que lo traigan a eso de incorporado por defecto. En gráficos poquito. Un visor de imágenes, supongo que será el visor de imágenes de Genome. Sí, el visor de imágenes de Genome. Tiene también LibreOffice Draw, lo vi por ahí, y MyPaint, que es el equivalente a Paint de Windows. Lo que no trae es un gestor de imágenes, de biblioteca de imágenes, como puede ser Shotwell o Digicam o alguno de esos, que son muy útiles cuando uno tiene muchas fotos. No tiene GIMP, algo raro. Me ponen Stacer en accesorios, pero no me ponen GIMP en gráfico, y es una imagen ISO de 2.8 GB, o sea, no tenía que tener espacio de sobra para poner GIMP, ¿no? Si lo van a llenar de cosas, pónganle cosas útiles. Crítica, la selección hasta ahora no me está gustando mucho. En internet, bueno, tenemos Discord ya por defecto instalado, eso también es muy poco común. Google Chrome, horrible elección de navegador, de último hubiesen puesto Chromium. Google Chrome es, como dice DistroTube, DT, Derek Taylor se llama el youtuber, Proprietary Garbage, él lo llama de esa manera. La verdad que no es una buena elección. Yo hubiese puesto Chromium, Firefox por supuesto, o hasta Brave. Esto no me convence. Bueno, acá tenemos una entrada duplicada de Steam, no hay gestor de IRC, de chat IRC, no hay gestor de correo electrónicos. Raro para una imagen ISO tan pesada, raro. Oficina, tenemos el calendario de Genome, el gestor de contactos y la suite LibreOffice completa. Está bueno, eso sí, aplaudo, está muy bien. En una época Maculu traía WPS Office, ahora se ve que se decantaron por LibreOffice, lo cual celebro, me parece una suite mucho más completa. Vamos a sonido y video. Kazam es un software bastante limitado para hacer capturas de pantalla y también para hacer screencast. A mí no me gusta, prefiero 100 veces Simple Screen Recorder, que es el que yo tuve que instalar. Después tenemos MPB como reproductor de video, livianito. Esto es agnóstico, este es un software que funciona en cualquier distro, mejor dicho, en cualquier entorno de escritorio. No está VLC, raro. Está Rhythmbox, para mí Rhythmbox es una biblioteca musical increíble. Algunos me dirán que es un poquito pesada, sí es cierto, es pesadito.
como todo lo de Genome, pero es, tiene unas funciones maravillosas. Podés escuchar podcast, podés gestionar una colección grande, grande, grande de música en el caso que la tengas. Está, para mí es mi favorito, lejos. Vamos a ir a herramienta del sistema, ahí veamos. Bleachbit. Bueno, no entiendo para qué pusieron Stacer y ponen Bleachbit, que más o menos hacen lo mismo. Boot Repair Constructor es un software para generar imágenes ISO a partir de la, el sistema operativo ya tuneado que tengamos nosotros en nuestro equipo. Podemos hacer un, generar una ISO de nuestro sistema, una vez que le hemos hecho las modificaciones que sean, le hemos instalado programas, etcétera, o desinstalado programas, y generamos una ISO que la podemos compartir y demás. Está bueno. Bueno, después que tenemos gestor de disco de Genome, bueno, acá un programita que debe ser para controlar los gestos táctiles, no lo puedo probar porque no tengo pantalla táctil. Bueno, ya viene con GDevi, viene con GParted, eso está bueno, eso se agradece siempre. Para customizar el groove, no sé si eso muchos lo hacen. Para customizar la pantalla de inicio, de selección de sesión. Después, bueno, básicamente todo lo clásico. Time Shift para hacer copias de seguridad. Y la terminal de XFCE. Bueno, seguimos con la hibridez. Tenemos la terminal de XFCE y no la terminal de Genome. Pero bueno, elecciones. Tenemos, bueno, lo clásico que trae Genome, que es onboard y eso, que es para acceso universal. En utilidades tenemos, bueno, gestor de archivadores, calculadoras, gestor de discos de Genome, visor de documentos. La terminal, sí, la terminal, esta es otra terminal, a ver, exacto, tenemos dos terminales, no sé para qué, la terminal de Genome y la terminal de XFCE. Este tipo de cosas de redundancia me parecen, ponemos dos terminales pero no ponemos un gestor de correo electrónico o un, para un gestor de chat IRC, no, no tiene mucho sentido. Esto está muy verde, me parece. Tenemos Wine. Esto sí está bueno porque viene WineTrix y Plain Linux. Que son, y Q4Wine, que son tres distintos gestores de Wine, por decirlo de alguna forma, para instalar software de Windows en GNU Linux. Digamos, en esto no puedo decir que haya redundancia porque muchas veces donde Plain Linux falla, WineTrix lo hace. Me pasó, entonces yo en algunos sistemas tenía que también tener instalado estos dos. Q4Wine no lo usé mucho, reconozco, pero me imagino que también, digo, ven a cumplir donde alguno de estos dos falle, puede quizás funcionar Q4Wine. Bueno, no hay mucho más para mostrar. Conclusiones. Maculo Linux Shift no me gustó para nada. En general no me gustó para nada. Me parece que tendría que seguir con su desarrollo core e ir puliéndolo, porque cuando lo probé hace 2 o 3 años no funcionaba bien. Entonces, en lugar de sacar una versión nueva, que no entiendo cuál es la, cuál es el segmento al cual quiere llegar con Shift, tendría que seguir puliendo su versión core el desarrollador. La verdad, agregar otra versión y que las dos estén verdes no tiene mucho sentido. Esto lo veo, no me gusta la selección de software, no me gusta, tiene mucho software duplicado, tiene carencias en muchos apartados donde, no, donde le faltan cosas, y lo más grave, un sistema súper recontra remil cargado con cosas innecesarias, con aplicaciones de terceros como Variety, sobrecargados de extensiones. Un Genome Shell común y silvestre que sin ejecutar nada esté en 2.5 GB, es un delirio total. Bueno, me llevo un mal sabor de boca con Maculu. Y bueno, espero que, no sé, quizás en algún momento voy a probar la versión Core con Compis. A mí me encanta Compis, me trae hermosos recuerdos. Y esperemos que durante todo este tiempo hayan pulido esa versión antes de animarse a sacar esta, porque si la verdad que sacaron esto y lo otro también sigue verde, no van a durar mucho en el mundo de GNU Linux. Así que bueno,
Esto fue todo por hoy. Espero que el video les guste. No quiero ofender a nadie con mis opiniones, pero bueno, son mis opiniones. Quédense en casa porque la pandemia está brava. El virus existe, está matando gente. Por favor, cuídense. Les mando un abrazo enorme y hasta el próximo video. Chao.